Hola chicos y chicas, aquí comentando Yomi otra vez y en esta ocasión décimo capítulo ya de Minecraft Mods. Y bueno, cosas nuevas que han ocurrido mientras no grababa, como siempre hago algo nuevo. Primero de todo que he hecho este horno de iron, que es para que se cuezan las cosas más rápido que el de piedra. Y bueno, y también he ido a la mina y he cogido alguna que otra cosita más. Y bueno, no sé, seguramente hoy vamos a decir que vamos a ir a hacer la casa árbol, porque ya hace tiempo que está medio construir y ya toca, ¿no? A ver, primero me voy a guardar todo esto. Esto aquí. Esto a cocer. Como vais a ver, va mucho más rápido. Y a ver. Materiales no, esto aquí, esto lo dejaremos por aquí, esto aquí, epa, el cactus aquí y el lingote de hierro aquí. Vale, a ver si se hace esto. Bueno, cuando se acaba de hacer. Y bueno, a ver si para demostrarlo de la granja de cactus, a ver si se ha roto algún cactus o algo, para que veáis cómo funciona. ¿Veis? Como veis, aquí hay un trocito de cactus. Va. ¿Veis que se lo he comentado? Que se lo he comentado. Estas cabras o ovejas o como se llamen, se lo he comentado. Como veis, me está persiguiendo porque tengo pan en la mano. Así que le voy a dejar un trozo ahí que se lo coma. ¿Veis? Y, joder. Mira, le voy a poner cacatúa. Toma por el culo. Cabra esta. Joder, que se vaya la mierda la cabra, macho. Que pare de perseguirme. Me ha costado un pan la tía. Ay, ay, que no entro. Uy. Vale. No sé. ¿Por qué abro esto? A ver, esto aquí, y creo yo que ya está. Y bueno, vamos a ver qué podríamos hacer en la casa árbol. Vale. A ver cómo va, qué podríamos traer, dejar de traer, no sé, alguna de estas cosas. Primero localizar la que está justo aquí abajo, creo. Pero claro, esto va tan lento. Sí, ahí está. Venga. Venga, Pegasito. Vamos. Vamos. Dios mío, qué lento bajan. Ala, ala, ala. Me equivoco. Ala. Sí, y le da al caballo. Venga, que... Bueno, vamos a ver cómo va esto, que hace mucho que no entro. Yo creo que lo primero de todo va a ser vaciarlo de dentro. Así que a eso vamos. Bueno, de aquí van a salir más palos que otra cosa en el mundo. Con toda esta madera de secuoya, madre mía. Lo que va a salir. Vale. Y se rompe. A ver, pues me tengo que ir a hacer otra. A ver, pegasito, 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 ahí está. Vale, iba a hacerme otra hacha, vale. Perfecto. A ver. Otra hacha, vale. Ya ni me acordaba. A ver, tengo iron de sobras, ¿no? Pues ya está. Ah,
y 1 y 2. Hachita, hachita. Aquí está la hachita. Vale, perfecto. Ahí vamos. Y ahora volaré bajo porque si no, media hora después para bajar. Ahí está. Baja. Ahí está. Le voy a poner esto, por si acaso. No se escape. No sé dónde ha ido a parar. Bueno, si no, después ya lo buscaremos. Opa, si está aquí. Haciéndonos compañía. Córtate ahora. Vamos, vamos. Vamos, venga. Es que me empujará el caballo. Maldito caballo encima que traigo aquí a mi choza de la casa. A ver, creo yo que voy a hacer el suelo que me empuja. Joder. Bueno, yo lo voy a bajar, que si no aquí me mata. Joder, no me digas tú. Se está moviendo ahora. Ahora. Ahí te quedas. Pero déjame pasar. Ahora. Vale. Creo yo que voy a hacer primero de todo, se está haciendo de noche, ¿no? Vale, pues corriendo hacia la casa. Sube, sube. Ahora. A ver, aquí. Vale. No te escapes. Que de mí no te escapas ni en el infierno. Ahí hay toda velocidad, pero después para bajar te tomas tu tiempo. Vale. Ahora sí. A ver, primero de todo vamos a seguir cortando de aquí. Un poquito más vamos a cortar. Así, también ahora me he acordado que mientras no estaba grabando, he comerciado con los monigotes esos. Y se ve que han ampliado mucho su reinado, como lo queráis decir. Pero bastante, ¿eh? Bastante. Y han hecho como una muralla de arena. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, chicos, no sé por qué razón se ha cerrado el Minecraft, pero como veis, ya estoy aquí. Tengo ni idea. De golpe de pim, se me ha cerrado. Así que sigamos. Haremos todo el suelo de esto. Upa. Que aquí nos caemos. Y a ver, podríamos hacer la casita de 3, 4, 5, de 10, ¿puede? A ver, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Y de aquí hay, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, pues 11 para allá. Contar los lados, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 y
11 y ahora para allá. Hala, bueno, ahí se queda. Vale, perfecto. Y ahora todo lo del medio, pues lo cortaré. ¡Ay! ¡Uy! De que me caigo. A ver. Y si alguien lo sabe, hay una manera, creo, que hay una manera, creo, repito, creo, y vuelvo a repetir, creo, que hay una manera de configurar el tricapitator, el mod para talar los árboles rápido. Hay una manera de configurarlo para que pueda talar, ¿cierto? O sea, le dices, lo que en realidad hace este mod es que pone X, en este caso es el tipo de madera, X bloque, si lo picas con el material ahí, con X tipo de ítem, se cae todo el que tiene alrededor, ¿no? El que está enlazado con él. Y pues creo que hay una manera de poner que otros bloques, aparte de los que están predeterminados, pues ponerlos para que también haga eso. Pero no sé si se puede hacer, si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor, me sería de gran ayuda. Y bueno, básicamente eso. Vale. A ver. Ya estoy a punto de hacer la base. A ver. Bueno. Y bueno, ahora que me acuerdo, lo siento estos últimos días que estoy subiendo menos vídeos de lo normal, pero ya he tenido unos exámenes un poco fuertes, pero ya se ha acabado la evaluación, el trimestre, bueno, no, la evaluación, sí, el trimestre de este, el segundo trimestre de este curso. Y bueno, de momento ya, Semana Santa, me voy a poner a tope con los vídeos. Y bueno, eso básicamente. Vale. Perfecto. Y de altura lo voy a poner tal y como está aquí. Ya está. Pim pam. A ver. A esto aquí. Ahora. En medio. Ahora. Otra vez. Vale. A ver. Y esto sería. Deja pensar. Déjame pensar. A ver, piensa. Vale, sería de altura esto, ¿no? Entonces, haré la pared de aquí. Sería por aquí. Vale. Y ahora va a ser que voy a ir a por madera de esta en otra secuoya para poder rellenarla, ¿no? Va a ser así como un caminito en forma de caracol. Una escalera estas de caracol. Voy a ir arriba del todo el tronco y empezaré a talar para abajo. Y a partir de aquí, talo para abajo. Ha quedado muy feo una secuoya colgando, pero bueno. Bueno, una copa de secuoya colgando, pero bueno, que se le va a hacer. No es mi culpa que sean tan grandes. Vale, ya estamos a punto de acabar. Y vamos.
Y ya está. Vale, ahora vamos a nuestra casa árbol y lo montamos. Y esto lo voy a poner aquí abajo, pero vamos a ver. Lo de arriba, bueno, ya lo iluminaré en otro momento. A ver, esto sería. A ver, pues ya lo cortaré. Primero voy a hacer el techo, mejor así sabré hasta qué punto tengo que ir para arriba. Hala. A ver. Vale. Aquí. Ala, ala, ala. Cojones. Ahora. Vale. Ahora sería poner esto otra vez, coño, como estoy. Cojones. Vemos esto. A la venga. Bueno, no, sí, esto fuera. Ponemos aquí. Y ya podremos acabar de tapar, arreglarlo todo, ponemos cristalito, no cristal. Y ya haremos la decoración en la casa. Vale. A ver, yo por aquí había dejado el Pegasus. Sí, ahí está. A ver qué se está haciendo de noche. Voy a tener que coger más madera de esa vez. Y hacerme otro de estos, otra hacha, tres de estos y dos de estos. Cogemos, lo hacemos y nos vamos a dormir. Y mientras vamos comiendo. A ver. Estoy teniendo una idea. Voy a hacer como una entrada arriba en la casa de árbol con una especie de entrada para que pueda entrar con el Pegasus directamente arriba. Creo que va a quedar bastante guapa. Ay, no, que tengo que coger madera. Bueno. Vamos a por más madera. Que como si no hubieran haber cebollas suficientes. Vale, perfecto. Ahora hacemos así. Vale, ya está. Ya tenemos el tronco. Y ay, uy, 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 ahora. Va. Y acabamos de cortar esto. Vale, perfecto. Y ahora volvemos a nuestra casita.
Ahí sigue el Pegaso, ¿no? Va. A ver. Esto lo pondremos así. Así. Ala, ala, ala. Así. Esto lo quitamos. Bueno, y el trozo que... Ahora. Joder. Vale. Bueno, otra vez. Joder, ¿cómo estoy hoy? Joder. Con una... Dios. Vale. Ahora sí, ahora lo que voy a hacer es lo que quería. Bueno, primero poner los huecos aquí de madera. Estos bloques de al árbol. Parece un marihuana. Pura y dura. En serio, parece una hoja de marihuana, no me diréis que no. A ver, epa. Ah, por más madera. Y aquí hay un... Uy, no, dos creepers. Bueno. ¿Por qué se quema? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se han quemado? Bueno, digo, ¿por qué se han muerto? Porque quemado no se han ni quemado. No sé qué cojones ha pasado. Está, si alguien tiene una explicación lógica de lo que ha pasado, que me lo diga, por favor. Me hará un gran favor y hará un gran favor a los que lo quieran saber. Vale. Ahí está. Y ahí otro y otro, vale, a la columna del medio. Perfecto. Vale, venga, corre. Epa. ¿Eso es un león? Ah, no, pensaba que era un león. Joder, si es un caballo. Mira ahí mi casita de árbol. Bueno, espero que al final quede bastante chula. Espero. Solo digo eso. Espero. O al menos que os guste. Que eso es lo que realmente importa, que os guste a vosotros. Ala, 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 ala. Cojones. Ala, 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 ¿dónde va? Otra vez, es que... Hoy llevo récord. A ver, esto así, y entonces ahora voy a hacer una abertura aquí. Ahí topro, abertura.
hacia la naturaleza. Vaya mierda de vistas que va a tener esto, pero bueno. Un poquito lleno de esto, pero bueno, da igual. Así sí, así que se va a quedar. Vale, venga, venga, corre. Ahí, ahí. Vale, así ya no llego. Vale, perfecto, ya está. Esto también lo quitaremos. Corta, 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 corta. Hostia, que me caigo. Uy. Vale, ahora sí. Ya aquí voy a poner una franja. Así, vale, perfecto. No sé si espero que tenga en casa vidrio ya hecho. Espero. Ahí mi Pegasito. Vamos a por ti. Corre. Salta. Tómate. Toma ostión. Toma leche, toma ostión, como quieras decir. Así no fue, no sé dónde fue que robé, le robé al a los pavos esos de aquí al lado, le robé vidrio. Y como si nada, ¿no? Estoy ahí robando vidrio y, o sea, ¿qué tal, no? No me hicieron nada. Bueno, a ver. Vamos a poner el vidrio. A ver, vale, así. Y ahora vamos a poner lo que quería yo, lo que os decía yo de el Pegasus. Que vamos a hacer como una especie de puerta aquí. Será como un aero Pegasus. Aero Pegasus, lol. A ver. Y el cuadrado va a ser de un, más o menos de 5x5. O sea, 1, 2, 3, 4. Lo haré 1, 2, 3, 4, 5. No, entonces lo haré de 4 y 4. Vale. A ver qué tal. Si hago de 4 y 4. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Vale. Y ahora veo que se está haciendo de noche, así que voy a ir corriendo a casa, a dormir y hacerme otra hacha. Porque se necesita. Aquí pondremos antorchas también. Va. Corre que van a empezar. Bueno, ya han aparecido monstruos. Que es otra cosa muy diferente y muy peor. Y ahí hay una araña ya. Para empezar. Empezar con buen pie el día. Ala, 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 ala. ¿Dónde me vas, araña? ¿Dónde me vas? A ver. No tengo palos, pero para eso está esta madera. No tengo palos, no, ¿verdad? Vale. Vale. Sabía que tenía palos y yo. Bueno, vale. A ver. Ah, esto aquí.
Y nos vamos con el Pegasus otra vez. Tercera vez consecutiva de el día de hoy. Creo que hemos hecho ya tres viajes de ida y vuelta, creo, a mi casa, creo. Aunque tampoco es que sea de muy importancia eso. Pero bueno, sigamos con esto. A ver. Y ahora vamos a hacer, para igualarlo, para allá vamos a hacer 3, 4, 5, 6. 6. Creo que va a quedar bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, uy, 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 casi me caigo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Ya vaya. 1, 2, 3, 4. Bueno, ya llegaré. Hay que contar si ya llegaré, ¿no? Al otro lado. Digo yo. Si este es el otro lado, ¿no? Vale. Vale, y esto tendrá que estar todo esto de altura. Vamos a poner esto mismo. Es que esto, todo esto tendrá que estar abierto. Completamente abierto. Claro, será un problemilla. Y todo esto que hay aquí será un problemilla. Vale. No, no, no. Uy. No, pero ¿para qué aprieto el shift? Joder, si igualmente me caigo, madre mía. No sé por qué se ha caído. Uf, qué suerte he tenido. Qué suerte, madre mía. Que no me he muerto. Madre mía, qué suerte. Joder. En serio, madre mía, qué suerte. Vale. Vale. Esto así. Uy, 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 que me caigo para atrás. Es que ya ni confío con el shift. Que es que ahora me he acordado, me ha venido a la cabeza la primera vez que probé el Minecraft en la versión 1.8.1. Me acuerdo que para construir un puente gigantesco de cobblestone, una asquerosidad, pero bueno, era mi primera partida, mi primer mundo, que no sabía ni hacer una mesa crafteo y no sabía que existía el shift y todo el rato cayéndome, todo el rato y fue, buah, un estrés total. Bueno, aquí voy a poner vallas. Mejor que esto, vallas. Aquí alrededor. Aquí. Vale. Entonces después, supongo que con la ayuda del Pegasus voy a hacer la parte. Cojones, no sé, ya veré cómo lo haré. La parte que falta aquí de cortar todo esto. Ahí está el Pegasito. Vale. Y esto así, ¿no? Vale. Perfecto. Opa, ahí. Vale, voy. Se tiene que quitar todo esto. Lo que diríamos que da hacia mi casa, ¿no? Serán, casi todos serán vuelos directos hacia mi casa.
ida y vuelta y cosas de esas, no sé. Básicamente para eso hago esto, ¿no? A ver. Voy a hacer como una hacia arriba, como un corte aquí para delimitar, ¿no? Digamos. Primero así. Hasta arriba del todo. Ahí. Vale. Ya tenemos este. Bueno, no. No lo tenemos. Ya está allí. Ahí. Y hasta aquí, vale. Y ahora sería todo este trozo hacia allí. Es decir que... ¡Ala, ala, ala! Joder. Cojones. Vale. Ya está. Ahora el corte este. Me la aspiro para allá. Vale. Aquí para arriba. Otra vez. Ahí, ahí. Corta, corta. Joder, no llega por un bloque. Cojones. Y vale, esto para abajo. Ya todo esto se tendrá que cortar. Así que lo que voy a hacer es parar el vídeo, que ya debo llevar media hora o más. No sé cuánto llevo. Parar el vídeo, cortaré esto. Haré unas vallas. Y después vuelvo, ¿vale? Hasta ahora, chicos. Bueno, chicos, ya estoy aquí. Ahora que se ha hecho de noche, voy a ir a por palos para hacer vallas. Y bueno, tengo una pequeña sorpresita, que en este lapsus de tiempo, mientras estaba haciendo eso, me he encontrado ni más ni menos que con otro Pegaso, como veis ahí, y un unicornio. Wow, o sea, me los he encontrado juntitos, uno al lado del otro, y yo me he quedado literalmente flipando, porque no es normal que eso pase. Me voy a ir a dormir. Monsters Nearly, ¿qué hay aquí? ¿Qué debe haber? Una rata de esas. Ah, pues no. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Hace tiempo que no lucho contra uno de estos. Cojones, ahora. Y bueno, básicamente eso, que impresionante, una bastante buena sorpresa para mí. Bueno, básicamente buena, porque de malo no tiene nada. Y bueno, iba yo a hacer vallas y a hacer vallas, básicamente. Así, hacer una cama también. Si tengo material, sí, hacer una cama, que la voy a poner ahí en la casita árbol. Y ya está, básicamente eso. Voy a hacer palitroques, como dice Willy Rex, palitos, como digo yo. Vale. Haremos todos los palitos que podamos. Vamos a hacer más, vamos a hacer una puerta y unos poquitos más por si acaso. Vale, perfecto. Y vamos a coger nuestro unicornio que se nos ha ido de las manos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el unicornio? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde ha ido el unicornio? Digo, el Pegasus. Tío, ha desaparecido, en serio. Ha desaparecido. ¿Dónde ha ido?
Unicornio. Digo, Pegasus, ¿dónde estás? No, yo no te llamaba a ti. Llamaba a mi Pegasus. Pegasus, ¿dónde estás? Joder. Si lo encuentro desde aquí. ¿Dónde está Pegasus?